noches, aquí nos tiene de nueva cuenta, contentos, con ganas de platicar con nuestro invitado, temas interesantes, temas polémicos, temas que van a impactar al futuro a la sociedad chihuahuense. Y sin más preámbulos, porque una hora es muy poco y aquí Alfredo no nos da pilón para poder seguir platicando, vamos a presentar a nuestro invitado, que debo decirle de antemano, es la segunda vez que viene, pero que sea, queremos que sean 3, 4, 5 y las que sean necesarias, porque es un tema importante para la sociedad chihuahuense. Con nosotros nuestro amigo Francisco Pancho Salcido. Pancho, muy buenas noches, como siempre. Muchas gracias, al contrario. Un placer estar en tu programa y saludar a todos los televidentes, a los cibernautas que nos ven también. Y bueno, pues creo que hay un tema muy interesante que debemos de seguir tratando. La vez pasada tratamos otro tema también muy interesante para la sociedad chihuahuense respecto al transporte. Pero ahora te invitamos en tu calidad de líder sindical. Así es. ¿Verdad? El tema para nosotros, para ustedes, va a ser el nuevo liberalismo, la nueva libertad sindical y la proyección que van a tener los nuevos principios constitucionales en materia laboral respecto a todos los trabajadores, y en especial vamos a darle un enfoque en este sentido a los trabajadores que laboran en las maquiladoras, en el aparato manufacturero. ¿Qué nos podemos decir al respecto, Pancho? Para empezar. Primero que nada, que es un tema que creo que el gobierno federal, de manera curiosa, la propia secretaria del Trabajo Federal, la paisana Luisa María Alcalde, ha dejado de promover, si te fijas. De repente fue un boom, la norma 35, la libertad sindical, el convenio 86 y el 97 de la OIT, y de repente, boom, se vino todo para abajo. Se opacó el asunto. Se opacó todo, o sea, dejó de avanzar todo. Y lo primero es porque no le dieron presupuesto suficiente. ¿Qué es lo que es? Hay que decirlo. En la transición de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales de lo laboral, en los poderes de los estados, no les dieron la suficiente capacidad económica para que esto transitara de manera rápida. Sí, claro. Eso trajo como consecuencia pues un aletargamiento, que lo fueran posponiendo, como lo hizo el magistrado Villegas, Luis Villegas, que lo pospuso, tenía que haber entrado desde mayo y lo pospuso hasta octubre. Entonces ya se le va a dar nacimiento, ahora sí ya las demandas se presentarán en el Poder Judicial, ya tendrá que darse la conciliación obligatoria. Así es. La conciliación obligatoria en cualquier juicio, que creo que esto es muy positivo. Mira, tenemos que terminar con el tema de las mafias que hay en el litigio laboral. Dentro de los... Del aparato, porque había muchos abogados, o hay muchos abogados, ¿sí? que se dedican a estar enviando trabajadores a los centros de trabajo para buscar un pretexto para establecer una demanda laboral. Sí. Y esto, pues lógicamente que es en detrimento de las empresas, y qué bueno cuando la empresa tiene capacidad económica para solventar una demanda, para solventar un juicio, pero hay las pequeñas, las microempresas, que un juicio pues los acaba, los destroza y concluye con ese pequeño patrimonio familiar y pasa a manos pues supuestamente de los trabajadores, pero al final de cuentas pasa a manos de los abogados. Entonces el tener un centro ya de conciliación obliga a llegar prácticamente a un acuerdo, que es obligatorio, ¿eh? Si no vas, no tienes derecho a interponer la demanda laboral. Sí. Venía anteriormente una reforma donde los salarios caídos se constriñeron a hacer un año, que me parece que es algo magnífico, porque era un abuso tener salarios caídos por 10 años. Lo que duraban. Por 7, 8 años, sí. Yo conozco, te voy a interrumpir y le voy a decir aquí a nuestro auditorio, estoy ahorita en contacto con uno de los abogados laboristas reconocidos aquí en Chihuahua, el licenciado Fidel Romero. Sí, pero Romero. Tiene un asunto del 2001, o sea, 20 años y todavía no se resuelve el asunto. Imagínate.
Y él me dice que no es el único, que son varios asuntos así de a tal grado el rezago laboral aquí en Chihuahua. Sí, por eso es que las juntas se prevé que después de que se dé el nacimiento a los tribunales, las juntas van a seguir laborando todavía 8 o 10 años más. Sí. Para dar por terminado todo lo que se tiene que concluir en los juicios que presentaron ante las juntas de conciliación. Y eso, bueno, pues viene a ser todo en detrimento de los trabajadores. Un trabajador, ¿de qué le sirve interponer una demanda? Pues en darle el 30% al abogado. Sí, y muchas veces el abogado vende el asunto. Te voy a interrumpir otra vez. Mira, yo como abogado, desde que inicié a litigar, Pancho, me di cuenta de que era un perjuicio muy grave para el trabajador. Porque si, por ejemplo, un trabajador andaba reclamando 10 mil pesos, entonces la empresa le ofrecía 6 mil. O sea, ya le quitaba el 40% de lo que legalmente le correspondía. Sí. Y luego de ese 60% que le quedaba, pues le tenía que dar el 30% al abogado. Entonces se quedaba con el 30% de las reclamaciones que él pedía. Y desde entonces me queda la satisfacción, o no sé cómo tú lo llamas, pero yo decidí no litigar laboral. Pues estamos iguales, yo tampoco litigo. Pero sí, sí me toca resolverle muchos asuntos a la gente, donde hablas con la empresa, donde hablas con el patrón y le dices, dele tanto más. Y él se va contento. Entonces le evitas, porque le dices tú, de entrada el 30% lo va a perder, ¿eh? Entonces haga cuenta de un 30% menos. Así es. Porque se va a tardar, no sé, 6 meses, 8 meses, 1 año en que se resuelva el asunto, y va a tener menos. Menos valor. Menos valor su demanda. Así de es. Lo que te podía tomar en ese momento y todo lo que va a estar batallando, porque ya cuando la demanda se resuelva, pues posiblemente ya está todo endrogado. Ya sí, debe sí, todo, sí, ya sí. Debe todo hasta con intereses. Y así como está la inflación, imagínate, pues sí. No va a recibir menos de la mitad de lo que le corresponde. Lo sí. Que le... Y en ese sentido creo que es importante también que los trabajadores tengan esa madurez para proteger sus centros de trabajo. Yo siento que debe haber un equilibrio. Un equilibrio, debe haber un respeto de la parte empresarial, de la parte patronal para los derechos de los trabajadores. Y también de los trabajadores debe haber un compromiso con quien le dé empleo. Porque al final de cuentas de ahí come, de ahí vive su familia. Lo que sí no puede permitirse es que haya abusos, en que haya explotación disfrazada de trabajo. Porque eso sí no se vale. O sea, está bien que tengas un compromiso con la empresa, pero tampoco se trata de que te destrocen. Platicaron la vez pasada, Pancho, de esa explotación simulada de trabajo, en la que muchas mujeres, sobre todo en especial las mujeres que trabajan en consultorios médicos, que trabajan como recepcionistas, también hacen labores de limpieza, también van a los bancos a hacer depósitos bancarios, van a pagar impuestos, y cuando se la liquidan nada más por el trabajo de recepcionista. Eso es explotación. Sí, mira, es explotación, pero también es que pasa algo muy curioso en México. En México de repente dijo el presidente, las trabajadoras domésticas, qué bueno, excelente. Pero no nomás las trabajadoras domésticas tienen el problema de que no tienen seguro social. Sí. Están las personas que tú dices, uh-huh. Las recepcionistas, quienes apoyan a los médicos en sus consultorios que van 4 horas, ¿sí? O sea, deben establecerse un régimen diferente o la posibilidad de entrar a un régimen de seguridad social para que la gente pueda tener la tranquilidad cuando llegue a la edad jubilable de tener un ingreso que le permita vivir o sobrevivir. Pues más bien. Pero algo muy importante, que tenga servicio médico. Eso es fundamental. Porque lo que te puedes tú obtener de una liquidación, de una jubilación, en una operación, se te va. En los medicamentos, se te va. Claro. Por eso es importante darle a todas las personas la posibilidad de acceder a un servicio médico y que puedan disfrutar de él en su vejez y que puedan tener una vejez tranquila. Y ahorita los muchachos posiblemente que estén, muchos de ellos en las maquiladoras, que tienen 20, 25 años, pues no lo ven porque están muy jóvenes. Pero yo también tuve 25 años. Y ahorita ya tengo no, pues, 55 sí. Y ya estoy pensando en el tema de la jubilación. Porque llegaré a los 60 y estaré ya en la edad jubilar dentro de 5 años. Entonces tienes que prepararte tú
Tienes que ir pavimentando el camino, tienes que ir empedrando el camino, y eso lo deben de hacer todos los trabajadores. Claro. Para dejar a preparar a su familia junto con ellos para salir adelante. Y que no anden dando lástimas, que no anden dando lástimas pidiéndole a los hijos que les ayuden, pidiendo despensas aquí, recibiendo las dádivas del gobierno y que a cambio del voto. No, simple y sencillamente él tiene su pensión porque se preparó bien, pero nos hace falta mucha información, Gerardo. Sí, le hace falta mucha información a la gente, saber cuántas semanas necesita estar cotizando, que vienen desde la ley del 70, de la ley del 95, que salieron los Afores, que estuvo el SAR, que una serie de procedimientos que nadie se preocupa por explicarle a la gente, para que cuando llegue la edad, ellos ya sepan, bueno, yo ya tengo cotizadas las 500 semanas que me pide la ley del 70, las 1250 que me pide la ley del 95, y el que ya sepa. Y también decir, bueno, yo puedo aportarle a la modalidad 40 para subir al menos un poquito más mi jubilación y tener más tranquilidad. Pero creo que por la misma juventud y por la misma dinámica que tenemos, porque aquí, lo digo con mucho respeto, pero se están haciendo una serie de costumbres por la propia dinámica del trabajo. Como hay mucha demanda de empleo, hay mucha demanda de mano de obra. Ahorita ves tú una empresa que dice, contrátate, y te damos un bono de 20,000 pesos. Y la otra empresa dice, contrátate y te damos un bono de 10,000 pesos. Y te lo van dosificando cada mes. Entonces, ahora resulta que un trabajador que llega de nuevo ingreso va a ganar su sueldo, lo que gana un trabajador que tiene 5 años, pero aparte le van a dar 3,000 pesos más por mes por mantenerse ahí por el bono que le ofrecieron. Entonces, si la gente se pone lista, bueno, pues eso es un pago que los pone a ellos en una situación de desventaja. Así es. Y aquí es muy claro la ley que dice a salarios iguales, a trabajos iguales, salarios iguales. Así es. Y hay una descompensación con eso. ¿Qué es bueno, qué no es bueno? Bueno, porque uno va a ganar, más porque se contrató 6 meses, porque va a ganar 3,000 pesos más que un trabajador al mes, cuando el trabajador ya tiene 5 años. Son los problemas que se presentan. Entonces, vuelvo al tema. Como hay mucha rotación de personal en las empresas, muchas veces los trabajadores no se acuerdan que tienen que cotizarle el seguro, no se acuerdan de la estabilidad laboral. Ya se vienen acordando cuando llegan los 40, ¿eh? Así es, sí, sí. Ay, que déjase que fueron 40, ¿verdad? Y ya nomás tengo 300 semanas, me faltan 1,500, ¿dónde los voy a sacar? Pero es porque el propio gobierno, porque los propios centros de trabajo nunca se preparan por darle una plática al trabajador y decirle, mira, para que te prepares tú y que sepas cómo debes ir generándote un proyecto de vida para tu jubilación. Por eso también le corresponde como obligación a los sindicatos, ¿no? Sí le corresponde a los sindicatos compartirles a los compañeros toda esta información. Información. Pero no se da. Es que desgraciadamente, Gerardo, lo que el sindicato quiere es la cuota del trabajador. Lo que el sindicato quiere es ver cómo saca más dinero, porque los sindicatos se han convertido en pequeños proyectos de negocios personales, no se han convertido en los entes de solidaridad que deben de ser con los trabajadores y que les verdaderamente les ayuden a resolver sus problemas. Mira, ahorita viene a trabajar a TRW. Sí. Sí. Su brazo, por la operación que se cayó ella, su brazo se le dañó. No puede levantarlo, no puede trabajar. Y si vieras cómo está batallando para que el Seguro Social le reconozca esa invalidez, y anda batallando cuando tengas una idea. Si tuvieran sindicato ya ellos, el sindicato ya estará peleando en el Consejo Consultivo del Seguro Social, o el sindicato ya estuviera peleando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la invalidez de la señora. Entonces, la verdad es que de repente el trabajador queda en una situación muy complicada y hay un nivel muy alto, muy desprotegido. De desconocimiento de los derechos. También es culpa del trabajador, hay que decirlo, porque en otros países el trabajador al menos lee, en otros países el trabajador se entera de sus derechos, investiga sus derechos, pregunta sus derechos, exige sus derechos. Aquí así renuncian es. Así es. Aquí renuncian y cuando hay violación a la gente le dicen, si no te gustó pues vete a que viole tus derechos a otra maquiladora, aquí no estés llorando. Si te salen cacas de ratón en la comida, pues vete a otro lado donde te sirvan mejor. Si te salen cucarachas, vete a otro lado donde te sirvan mejor. Fíjate la formación que tenemos tan
mediocre. Sí, la formación tan mediocre que tenemos, que en vez de exigir, mejor decimos, si no estás a gusto, vete. Mira, un piropo para nuestro amigo Francisco, aquí lo estaba leyendo, David Suárez, un próximo invitado en materia educativa. Pancho Salcido es el mejor ejemplo del nuevo sindicalismo al que no han entendido los líderes de antes porque no les conviene. Muchas gracias. Gilberto Chacón Soto, saludos al licenciado Francisco Salcido Lozoya. Saludos. Mari Carmen Morales Pineda, saludos al licenciado Gerardo Cortinas. Gracias, Mari. Pues mira, Pancho, vamos a darle porque una hora es muy poquito. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que tú estabas diciendo, pero vamos a tocar el tema en precisión. Muchas décadas en el gobierno mexicano, durante el priato especialmente, el sindicalismo charro, ¿subsiste? Sí, ¿cómo? sí, está vigente. Aquí tienes un claro ejemplo, la CTM. Doroteo Zapata es el líder más charro que hay aquí en el estado y uno de los más charros en el país. Y uno de los sindicatos más blancos y más vendidos que hay, la CTM. O sea, no hace nada por los trabajadores. Al contrario, creo que los entregan. Cuando un trabajador se queja, el sindicato le dice, oye, a este córrelo porque se anda quejando mucho aquí de lo que está sucediendo. Ese es el sindicalismo charro, desgraciadamente. Y a ese aquí, extremo. Estamos a ese extremo así. Llegan, a ese extremo. Y te digo, el dirigente más charro que hay aquí en el estado es Doroteo Zapata. Él ve por sus intereses de los de su familia, no ve por los intereses de los trabajadores. Pero ahí están los trabajadores. Ahora, ¿qué derecho tienen los trabajadores a desconocer a su sindicato? Cualquier empresa que tengan sindicato, que sepan los trabajadores, que lo sepan. Porque hay que decirlo, no están obligados a pagar la cuota sindical. No es obligación. No es obligación. Es una aportación voluntaria que hace el trabajador. Segundo, si los trabajadores quieren formar otro sindicato, lo pueden hacer. Tercero, si no quieren pertenecer al sindicato, no están obligados a pertenecer al sindicato. O sea, puede haber trabajadores no sindicalizados. Y no te pueden quitar prestaciones, excepto aquellas que son enteramente sindicales. Un ejemplo, las becas. Si un sindicato logra una prestación que diga la empresa dará 20 mil pesos para que el sindicato lo reparta entre sus trabajadores sindicalizados para becas para sus hijos, esos serán exclusivamente para los sindicalizados. Pero lo que es el salario, lo que son los bonos generales, lo que son las condiciones generales de empleo, no les puedes negar ningún derecho a los trabajadores que no son sindicalizados. Pero los tienen asustados, tanto la empresa como el sindicato, diciéndoles que si renuncian al sindicato, los van a correr de la empresa, porque la plaza es del sindicato. Entonces se hace una complicidad, entre el sindicato y la compañía para tener a los trabajadores como siempre los han tenido, con la pata en el pescuezo y asustarlos y decirles que si se oponen van a perder su trabajo. Entonces esos sindicatos charros, pues lógicamente que su tendencia es a desaparecer. Porque o se reconvierten, que es muy difícil. Es como decirle a un gato, conviértete en perro. Sí. Va a ser muy complicado, porque genéticamente nacieron para ser sindicatos charros, para ser sindicatos de protección. Y eso, lógicamente, que es muy difícil generar un cambio. Sí, sí, sí. Generar un cambio es difícil, prácticamente imposible. Por eso, De Sousa, que es un estudioso del derecho colectivo, de la libertad sindical, que es lo que nos trae aquí, de la libertad de contratación, señala pues que esta nueva dinámica tiene que generar nuevo sindicalismo. Por eso desde el 97 en México, allá cuando aquel pacto con Don Fidel y con el presidente de la Coparmex, el Arcángel, todavía, fíjate, ya hablando, brincándonos un poco del aspecto laboral, Pancho, políticamente la CTM siempre fue un instituto fiel al PRI. Sí. ¿Verdad? Es una de las partes, pero deja tú eso. También el sindicalismo charro actuó para cooptar el voto de los trabajadores. Mira, sí, pero creo que perdieron oportunidades muy importantes, Gerardo. Sí. Que perdieron oportunidades muy importantes. Cuando el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República y la pierde con Fox, en el con 2000. Fox,
la CTM pudo haber asumido un papel digno. Haber dicho, aquí estamos nosotros y defendemos la causa de los trabajadores. ¿Qué hicieron? Se entregaron a Fox. Igual, cambiaron de... Se le entregaron a Fox. Porque no es al PRI. Es al sistema. Al sistema. Al gobernante en turno. Es al sistema. Aquí ve al dirigente aquí de la CTM. Pues yo no veo que diga nada por los pobres transportistas. De ahí andan pariendo cuates porque no les da la ¿cómo se dice? El aumento o la actualización a la tarifa. Y no se las dan porque, pues, se necesita. Necesitamos dignificar el transporte a los usuarios. Necesitamos que el camión esté corriendo. Necesitamos que la gente pueda usar un buen camión. Un camión con buen año modelo. Sí. Pero ahorita Chihuahua está convertida en la entidad que tiene la tarifa más baja a nivel nacional. Sí, sí. Con sí, eso no puedes estar jugando tú a estarles diciendo, como lo hace la gobernadora, que va a mejorar el transporte. No, que no engañe al usuario. Pues eso lo dicen todos. Que siempre le diga al usuario lo que es. Que tiene que incrementarse o actualizarse la tarifa para poder dignificar el transporte público. Servicio, y otra cosa que es bien importante. Chihuahua ya no aguanta el número de vehículos que están circulando en la entidad o en la ciudad. Es muy alto. En las mañanas es intransitable para el surponiente, para el noroeste, donde bajan allá miles y miles de vehículos. Y bueno, son horas las que tarda la gente en llegar a su destino. Y estamos en Chihuahua, no estamos en el DF. No, sí, sí, sí. Entonces, sí. Si hasta en carro ya, eso de llegar en 10 minutos ya no es posible, ¿verdad? Eso que somos una ciudad pequeña relativamente. Las distancias son muy pequeñas. Y el número de vehículos ya no te da. ¿Qué tenemos que generar? Una movilidad de la gente en el transporte público. Pero para que la gente suba en transporte público debe primero tener certeza que va a pasar. Sí, primero que nada. Que es un buen camión. Que tenga el desfogue rápido por las vías. Y yo le decía en una ocasión al secretario general de gobierno, pónelo y no circula. Apliquen el unido circula en Chihuahua. Son muchos vehículos los que ya andan. Él decía, oye, es que no son tantos. Pues, ¿cómo no? Somos la segunda ciudad de Latinoamérica que tiene más vehículos per cápita. Sí, y no sí tenemos las vialidades que necesitamos. Entonces, ya todo esto conlleva a muchas veces a no querer demeritar tu imagen como gobierno y estar nada más posponiendo algo que se tiene que dar. Claro. Algo que se tiene que dar. Sí. Sí, algo que es necesario e indispensable. Tú cuando vas a un restaurante y pides una chuleta de costilla, te vale 100 pesos. Dices tú, pero quiero ribeye, te vale 400. Ay. Pero quiero guayú, te vale 1200. No, y así se entonces, va. Entonces, así es en el transporte público. O sea, ¿qué calidad quieres del transporte público? Yo quiero esto. Pésimo. ¿Sí? Bueno, pues te cuesta esto. Ah, pero quiero que la gente tenga un mejor servicio. Le va a costar esto. Entonces, el inútil de Javier Corral, que nunca entró verdaderamente a este tema, como no le entró a ninguno. Ya ves la discusión que tuvimos con la reforma a la ley de transporte. Se le pasaron los 5 años y no hizo nada. Y creo que la gobernadora debe entender, Maro, que es un pendiente muy grave y muy delicado que tiene con los electores, con los ciudadanos, de dignificarles sus traslados, de dignificarles su transporte y además motivar el uso del transporte para evitar contaminación. Sobre todo. Para evitar tanto tráfico, los tiempos que pierde la gente son muchos. No, es mucho tiempo el que está perdiendo la gente. Ese sería un tema también muy interesante. Pecho. Hay muchos cuellos de botella, hay muchos saltos, sobre todo no hay un tráfico vehicular ágil. Sí. Y hay contaminación, obviamente. Entonces, ¿no? Y no siguen Juárez, ¿eh? Estamos hablando de Chihuahua capital, pero no siguen Juárez. No. Otro boleto. Entonces, da vergüenza hablar del transporte público en Juárez. Yo, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Qué viene con el tema del Vivebus? ¿Viene enviarlo hasta que esperemos que ahora sí le apuesten a ese proyecto?
y quieren hacer otra terminal en la Pistola Meneses. Me parece excelente. Así me parece estaba, muy bueno. Así estaba planeado. Así está programado, sí. Falta que le metan el billete. Ya ¿sí? Ya empezó. Bueno, ya está nuestro amigo. No te ríes porque me haces reír. Faltan billetes. Pero fíjate, pero qué curioso, Pancho. Mira, yo siempre he criticado a Maru. A mí Maru ya definitivamente lo he dicho muchas veces. Me ha decepcionado como gobernante. ¿Cómo es posible que se jacte de ser humanista cuando precisamente tú dices hay servicios médicos denigrantes, servicios de transporte denigrantes, que es lo que quiere la gente? Un buen servicio, un buen trato, un buen transporte. Y no hay dinero. Pero ahorita ya hay un proyecto ejecutivo de 4.400 millones de pesos para una torre en materia de seguridad. ¿Tú crees? Bueno, les recuerdo que ya la cita va a cumplir un año, un mes. La cita que le pedí a Maru, la vamos a festejar. Vamos. Un año, un mes de que le pedimos la cita a la gobernadora. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir una cita mancomunada. No, la verdad es que no. Oye, te voy a ser franco, no me interesa verla. La realidad de las cosas es que no. Pero mira, te voy a decir un comentario antes de que se me pase, Gerardo. Si tú te fijas en tu recibo de agua, ya estás pagando tu recibo de agua de tu casa, ya estás pagando como 300 pesos más o menos. Roberto Lara es mi amigo. Uh-huh. Sí, es mi amigo. Pero a él le debemos y le hemos de agradecer que gracias a su visión humanista del gobierno le puso un incremento del 0.6% mensual a los recibos de agua y el cobro mínimo de 20 metros cúbicos de agua, aunque tú consumas 2 metros cúbicos de agua. Antes sí. Eran 10 metros cúbicos el cobro mínimo. Ahora son 20 metros cúbicos el cobro mínimo. Consumas 3, 4, 5. No le digo a la gente, consuma las alcohol, se lo van a cobrar. No. Pero creo que no puedes tratar igual a los desiguales. Sí. No puedes tratar igual a los desiguales. Ya les dio ahí la Suprema Corte de Justicia una llamadita de atención con el tema del DAP. También, sí, ya. Y hay que reconocerle ahí la valía de Marco, que Marco agarró el toro por los cuernos y dijo, no me aferro ni mucho menos, asumo la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el DAP va a modificarse. Y qué bueno, en esa visión debe estar. Entonces, creo que en el tema del agua y en otras cosas, no están aplicando lo de un gobierno humanista. No lo están aplicando. Yo no lo veo por ningún lado. El tema de la salud, yo no veo un gobierno humanista. En el tema del transporte, no veo a un gobierno humanista, pero además no veo a un gobierno comprometido con la sociedad. Tenemos un comentario, Pancho. Gracias por apoyar de corazón a los trabajadores para mejorar las condiciones laborales. Bendiciones. Ahí tienes gracias, Abel. Un halago, sí, muy merecido sobre todo. Y además, mira, a mí me gusta, lo disfruto, Gerardo. Bueno, pues. Yo lo disfruto, yo en esto ando porque la verdad me encanta, me gusta. Yo le debo mucho al sindicalismo, no a los líderes charros, ¿eh? Porque hay quienes dicen que gracias a ellos soy abogado, soy maestro. Oye, nunca presentaron un examen. Eres alérgico a los líderes charros. Nunca presentaron por mí un examen, o sea, nunca presentaron. Cuando dicen que yo gracias a ellos fui diputado dos veces, pues yo nunca los vi caminando conmigo ni pidiendo el voto. Votaban por Pancho Salcido, y que le agradezca a los electores que afortunadamente pues salí muy bien en las dos campañas que participé, porque había que poner todo el esfuerzo, pero además había que responderle a la gente cuando estabas ya de diputado para que la gente verdaderamente tuviera confianza en ti. Claro, entonces, claro. A mí me gusta esto, yo esto lo disfruto. Yo le digo a los muchachos, pero mira, para que me crean se complica. Yo les digo, si no quieren pagar cuota, no paguen. No importa, no nos mueve, y lo digo aquí abiertamente. Los sindicatos que estén en FESOI, si no quieren pagar cuota, que no paguen. Pero que hagan valer sus derechos. Porque el sindicato puede ser algo muy positivo. El sindicato puede ser algo que a ellos les dé tranquilidad. Porque vi un meme la otra vez de una hiena toda despeinada. Lo decía, muy muy tenso. Pensando en lo tenso que voy a estar en mi trabajo. Sí, de ahí viene muy, muy tenso. Entonces, un comentario.
La libertad sindical como nuevo principio de las relaciones obrero-patronales. En México, ¿eh? Porque esta libertad data de más de hace como 50 años, ¿eh? A nivel mundial. En México es actual. Para allá iba. ¿Podríamos hacer un... ¿Cómo podrías tú, perdón, darnos la comparación de la libertad sindical, por ejemplo, aquí cerca, en Estados Unidos? ¿Es algo real? ¿Es algo...? Sí es algo real, y prueba de ello fue cuando aquel tema de las uniones, las union, en Estados Unidos, las laboral union. Así es. Traigo buen inglés. ¿Te acuerdas cuando el tema de Hoffa, de los trailers? Sí. A que fue un tema, bueno, ahí poco complicado. Pero me refiero a los sindicatos, son más leales, más... Lo que pasa es que son dos sistemas económicos totalmente diferentes. Sí, hay que reconocerlo. Es difícil hacer un comparativo, porque en Estados Unidos te corren y entras a un esquema del Estado donde eres desempleado y el Estado te va a dar manutención por un tiempo. Y aquí en México, no, aquí te corren y te la rifas como puedas. No habría trabajadores. Porque también en Estados Unidos hay mucha gente en condición de calle porque no tiene empleo. También ya está, sí. Pero en Estados Unidos sí, el modelo sindical es un modelo con más intervención en el tema administrativo de la empresa. El modelo sindical de Estados Unidos es un sindicato que participa más en el ambiente laboral, que participa más en sancionar a los trabajadores que no están cumpliendo. O sea, sí hay una cohesión entre sindicato y empresa que ayuda a que las empresas salgan adelante, porque también, bueno, pues Estados Unidos tiene un esquema, te digo, muy diferente. Los salarios mínimos en Nuevo México son de 12 pesos, 12 dólares. Y en Denver estás hablando de 20, 25, 30 dólares el salario mínimo. O sea, es complicado, pero en sí, el tema sindical, la libertad sindical en Estados Unidos se da, pero nuestro modelo más similar es el español. En España está la libertad sindical. Lo curioso es que en España, que va a suceder lo mismo que en México, cuando está ahí es una huelga, no va a estar el trabajador sindicalizado. O sea, hay cosas interesantes que no hemos tocado, porque tocado. Sí. Porque cuando llega el sindicato, ok, los trabajadores no aprobaron el contrato colectivo, ni aprobaron el incremento. Nos vamos a huelga. Nomás se van a ir el 30% si es que lo debe tener, cuando menos el 30% se va a ir a huelga. El 70% no, de los trabajadores. sí. O sea, son cosas que nos va a tocar vivir. Bueno, que nos va a tocar experimentar. Sí. Cuando llegue el momento. Bueno, qué bueno que te hice esa pregunta para hacerte la siguiente pregunta. Efectivamente, tú, como ya sabemos muchos de nosotros, la relación obrero-patronal en Estados Unidos es de unión, de cohesión, de apoyo mutuo. Y aquí en México nunca se ha dado eso. No, aquí en México es sálvese quien pueda. Me imagino que con la libertad sindical ahora será posible cambiar ese sistema. Mira, te voy a poner un ejemplo también. Sí. ¿Te acuerdas? Y nunca han sido santos de mi devoción, ni mucho menos. Ni el dirigente del sindicato de Luz y Centro del Fuerzo, Luz y Fuerza del Centro, ni el Bester Gordillo. Tampoco. ¿Pero por qué estaban de dirigentes? ¿Quién los toleraba? ¿El sistema? Porque eran necesarios para el sistema. Entonces, cuando se da la caída del líder del sindicato de Luz y Fuerza del Centro, ninguna central obrera dijo nada. Ninguna. Cuando se da la caída del Bester Gordillo, ninguna central dijo nada. Estaban tan entregados al Estado que bien pudieron haber quitado al líder de la CTM. ¿Sí? Que bien pudieron haber quitado al líder de la CROC, de Teléfonos de México, y nadie decía nada. Ellos lo que querían era que no los voltearan a ver, para mantenerse vivos, para mantenerse vigentes. Entonces, aquí no ha habido nunca, aunque digan que firman pactos y que ahora la CROC y la CTM y la UNT que están peleando, ahora sí pelean o quieren pelear el salario mínimo, cuando López Obrador, hay que decirlo, está dando muestras y está dando ejemplos de lo que es verdaderos aumentos al salario mínimo, y no los ridículos aumentos que se daban anteriormente del 3%, del 2.5%. Ahí escuchas a Doroteo Zapata decir, se requiere un aumento del 20% del salario mínimo. Cállese mejor, hombre. Pues si nunca hablaban 50 años, ahorita sí, ahí dice que se requiere aumento, vergüenza le deberá de dar.
porque anda pidiendo aumentos del 20% cuando sus contratos colectivos los arregla por el 7%, por el 6%. O sea, vale, creo que se ayuda más callado. Entonces, no ha habido la cohesión, ni la va a haber, porque volvemos a lo mismo. La cohesión se va a dar en el sindicalismo independiente. La cohesión se va a dar en el nuevo sindicalismo. Ahí sí creo que se puede haber acuerdos, que puede haber acercamientos, que puede haber luchas que vayan de la mano, pero en las grandes centrales obreras, ni modo que le vas a decir a don Carlos Aceves del Olmo que se junte con el líder de la CROC para hacer acuerdos. Sí, sí, sí. Si algo que quiere es terminar la senaduría para irse. O sea, ese es el problema también, de que no sirven los líderes viejos. ¿Te espera una lucha ardua para llevar a cabo una transformación aquí en Chihuahua? Muy dura, muy dura, ¿eh? Pero yo estoy seguro que con el apoyo de los trabajadores vamos a ir cambiando esa idiosincrasia. Vamos a ir cambiando esa visión que se tiene de los sindicatos. Y también yo les reitero, a los que tienen sindicato, sin importar la central que sean, podemos armar otro sindicato. No más que ellos quieran, no más que los decidan. Y que la gente sepa que no necesita de la autorización ni del gobierno, ni de la maquiladora, ni de Index. Ahí anda Index diciendo que no se sindicalizan. Pues, ¿quién es Index? ¿Quién es? ¿Quién es el que se dice que la dirige? ¿Quién es el secretario del trabajo? El oficioso secretario del trabajo y servil de gobierno del estado, que anda diciendo que las cosas están bien en las maquiladoras, que se pasee por ahí, para que vean cómo están la realidad de las maquiladoras en Chihuahua, que vean cómo tratan a los trabajadores aquí en Chihuahua. Mucha explotación. Exagerada. Exagerada. Mucho acoso sexual y mucho acoso laboral. Y te digo, el problema es que se normalizaron las cosas, ¿eh? Por eso romper todos estos vicios, romper todas estas anormalidades, no es fácil. No. Gerardo, no es fácil. Me queda claro que... No es fácil, pero creo que estamos aportando bastantes granitos de arena. Pancho, lo que comentaste al principio, pues yo creo que ya en esa normalidad de explotación laboral de los trabajadores, sobre todo me queda muy claro el hecho de la explotación y el miedo que ya los trabajadores tienen mentalmente, así de que si no se portan de tal manera que su conducta no es bien aceptable, pueden ser despedidos tan fácilmente. Pues la empresa los puede despedir, pero ellos tienen derecho a demandar la restitución por un despido injustificado. Pero mira, TRW, yo estoy impresionado. Creo que es de las peores empresas y que se enteren los trabajadores, piénsenla antes de ir a entrar a trabajar a TRW. Es de lo peor que puede haber en las maquiladoras. Yo estoy impresionado. Sí. A los trabajadores les ponen 2 o 3 estaciones cuando les corresponde una. Les ponen 2 o 3 estaciones para que las desarrollen ellos de manera normal. La comida está pésima. El trato horrible. Los tienen trabajando en otras áreas de mayor salario y les pagan exclusivamente lo de operadores. O sea, los tienen trabajando de almacén, que deben de ganar 2.700, y les están pagando 1.500, 1.400, 1.700, o hasta 3.000 pesos en otras áreas. Entonces, esa es una explotación, esa es una discriminación. Por eso yo estoy sorprendidísimo con el Teodoro Siller, que saca su bolita mágica y que él dice, todo está bien porque yo lo digo. El magnánimo secretario del trabajo. Yo creo que ¿dónde está el gobierno humanista de Maru Campos? Lo que me pregunto, ¿dónde está el gobierno humanista para apoyar a los trabajadores, para ayudar a los trabajadores? Sí, hay que apoyar a los empresarios, pero yo estoy seguro que ningún corporativo de las maquiladoras que están aquí en Chihuahua estarían de acuerdo si se enteran cómo tratan a los trabajadores aquí en México. Y algo interesante que te iba a comentar ahorita, sí, señor. El tema del T-MEC, que el capítulo o el anexo 23 establece que ante denuncias de los sindicatos o de los trabajadores mexicanos por la falta de libertad sindical en este anexo, podemos tener la presencia de los representantes de Estados Unidos, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos en México, en las empresas, para verificar si es cierto que se está violando la libertad de sindicación y la libertad de contratación. Tenemos el ejemplo de Nissan, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Nissan, que todavía también siguen litigando el tema de las economías. Todavía le dieron un amparo al sindicato, la CTM, para manejar las cuentas. No se las han entregado
a la nueva central obrera que ganó el recuento. Y yo me daría mucho gusto, en serio, sería un ejercicio increíble poder entrar a una de las maquiladoras que tengan sindicato aquí, sí, y pelearles en el recuento la titularidad del contrato colectivo. Sería algo increíble, pero también sería muy positivo para la libertad sindical. Pero, y muy positivo para que aquellos líderes ineptos, corruptos, mañosos, se pusieran las pilas y se pongan a trabajar, porque saben que si no, les van a dar cuello, dijo el chino. No. Les van a dar su cuello. Ya, una advertencia ya, entonces, inminente. Es lo que hay que hacer con los trabajadores. Hay que decirles lo que pueden hacer. Hay que decirles las armas que tienen. Hay que decirles lo que les asiste en derecho para que ellos dejen de ser abusados y dejen de tener miedo. Sobre todo. Dejen de tener miedo, sí, y hagan uso de sus derechos y de sus libertades. Y fíjate que también todo va junto con pegado, como se dice, pues, realmente el papel denigrante de los sindicatos, porque los sindicatos eran los organismos que estaban obligados a preparar a los trabajadores para un momento dado poder exigir sus derechos, ¿verdad? Y defenderlos, obviamente. Porque si no así, pues obviamente, a mí se me hace raro lo que platicamos también la vez pasada, cómo las mismas empresas no se dan cuenta, Pancho, de que tener un trabajador así motivado, les favorece a ellos. Es productivo, eleva su eficiencia, eleva su responsabilidad, su compromiso con la maquiladora, y estoy seguro que le sale más barato, que le sale más barato que estarlos negreando, que estarles dando mala comida, que estarles dando mal equipo de seguridad. Un trabajador contento es súper productivo, así te lo digo. Y claro, se les quita todo lo que pierden en rotación de personal, se les quita todo lo que pierden en calidad, en eficiencia, que pierden muchísimos miles de dólares. Pero bueno, muchas veces hay cada administrador, hay cada gerente, cada quien tiene su librito. A mí me tocó de repente un gerente ahí en una planta que era cristiano. ¿Y qué pasa con ellos? Y no, que era que diéramos cerveza en las fiestas porque era cristiano, pero él sí pistea vino tinto. Porque decía que tomar vino tinto no era pistear. Entonces, cada quien tiene, con todo respeto para los cristianos, lo digo con todo respeto también. Yo soy católico y respeto el tema de la religión. El futuro cercano de los sindicatos independientes. Promisorio, pero también se requiere del valor de los trabajadores. Se requiere de la valentía de los trabajadores. Se requiere que los trabajadores entiendan o explicarnos, porque no están tontos, explicarnos con los trabajadores, ¿verdad? Que el sindicato puede ser algo muy positivo para ellos. Nosotros debemos tener esa capacidad de explicarnos con ellos, de darles a conocer lo que pueden hacer, de que ellos sepan que tienen el sartén por la mano, o el sartén por el mango, y que de ellos depende que las cosas cambien. Como también, yo estoy seguro que dentro de su inteligencia que ellos tienen, saben que hay empresas muy buenas y que las tienen que cuidar. Y esas empresas muy buenas, ni siquiera se habla de sindicato, Esas empresas que los tratan bien, ¿para qué quieren sindicato? ¿Para qué? Pero si están conformes todos, ¿para qué? Si están bien atendidos, son respetados. Sí, claro que es válido. Acuérdate que se puede sindicalizar el que quiera. Sí, y normalmente va a pedir sindicato aquel que está siendo abusado. Entonces creo que los sindicatos no hemos sido capaces de transmitirle a los trabajadores esas situaciones. Sí. Pues mira, realmente es interesante esto. Tenemos que trabajar, sobre todo, más bien voy a decir, tienes mucho trabajo por hacer. Sí, mucho. Porque realmente es una lucha titánica. Sobre todo que los trabajadores muchas veces están ahí por miedo, por necesidad, y no son capaces de enfrentar un hecho, una circunstancia que les pueda generar mayores beneficios a ellos. Y como lo platicamos ahorita, pues que si ellos están tranquilos, pues la empresa debe estar tranquila, con una productividad mayor que la que de un trabajador que no está conforme con las condiciones de trabajo. Claro, mira, la lucha es titánica porque luchas contra los sindicatos charros. Luchas contra las empresas.
luchas contra las asociaciones, luchas contra los centros empresariales, luchas contra la propia autoridad y luchas contra el, por así decirlo, no contra el trabajador, pero luchas contra una forma de pensar. ¿Eh? ¿Qué es eso? Contra un estereotipo. Y romper los estereotipos que tienen tantos años no es cosa sencilla, ¿eh? No, eso. Es muy complicado romper estereotipos. Porque la gente que dice, el sindicato no me va a quitar cuota. Bola de mañosos, bola de rateros. Nomás se enriquecen a costillas de uno, no vienen, vienen aquí a quitarnos el dinero. Yo les digo y se lo reitero, no paguen cuotas. ¿Para qué se están cortando las vestiduras? No paguen cuotas, tienen derecho a hacerlo. También no le pidan al sindicato nada, más que la defensa de sus derechos. Pero el sindicato normalmente con las cuotas que hace, torneos deportivos, apoyos sociales, eventos culturales, eventos sociales de festejos y todo eso. Entonces si no pagas, pues también se quita de problemas si no hay eventos. Pero si hay defensa, pero si hay representación, si hay reconocimiento. ¿Y los sindicatos qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos decirle a la gente a quién va a elegir, no podemos decirle. Lo que sí nos corresponde es preparar al que designen como representante de ellos o como su líder, lo tenemos que formar. En el aspecto laboral, en esta nueva etapa de la libertad sindical, ¿cuál es la postura de Index? Al no sindicalismo. No. No quieren sindicatos. O sea, que no tengan sindicatos. Sí, hay una renuencia de Index a prepararse para la sindicación. Yo que ellos estuvieran estudiando los modelos, estuvieran estudiando las organizaciones y estuviéramos preparando ahorita que hay buen ánimo en la gran mayoría de las empresas, buen ánimo para empezar a introducir los sindicatos y que empiece a darse un mecanismo ya de sindicalización en buenos términos y no estar como estamos ahorita en TRW. Y hay un conflicto. Y acuérdate, como decimos los abogados, un conflicto no es bueno ni ganado. Así es. Sí. Eso es obvio. Eso es obvio. Entonces, ya cuando hay conflictos hay posiciones. Y en las posiciones nadie cede. Y cuando nadie cede, ambos pierden. Entonces, yo creo que se debe de estudiar esa posibilidad de que se establezcan sindicatos, pero sindicatos activos. Sindicatos que verdaderamente ayuden. Hay un mercado, fíjate, mucha gente no lo sabe, pero hay un mercado de sueldos en Chihuahua. Hay un mercado de prestaciones. Y las maquiladoras no pueden estar fuera de ese mercado. O sea, si una maquiladora está pagando 200 pesos y otra paga 100, ¿dónde se va a ir la gente a trabajar? A la de 200. Claro. Con la de 100 no van a trabajar. ¿Qué te va a hacer la de 100? Ponerse también en 200 para ser competitivo. Aquí el problema muchas veces es el trato. Es lo que hace la diferencia. La relación. El trato. Sí, el cómo te lleves con tus trabajadores, cómo los hagas sentir. Los debes de hacer sentir que te interesan. Que sus problemas son problemas de la empresa. Claro, que la empresa claro. Los comparte. Para que también el trabajador siente esa empatía con la empresa y sienta que las necesidades de la empresa son necesidades del trabajador. Que cuando viene al trabajador y tenemos pedidos importantes, hay que trabajar 12 horas diarias y el trabajador diga, encantado la vida. Claro que lo hago. Hay que sacar adelante los compromisos de la empresa. Pero cuando viene al trabajador, hay que trabajar, o sea, es que no hay material. Entonces te voy a mandar a tu casa cuenta de vacaciones. Dice el trabajador, espérate. Si no es vacaciones, es mi derecho, ¿por qué me lo vas a quitar? Porque tú no tienes material. No es culpa mía, ¿verdad? Eso no es culpa mía, pero eso pasa en TRW. ¿Y eso sucede muy en común? En TRW, eso es lo común. Te digo que hay historias del terror ahí en TRW, ¿eh? Y que la gente sepa, que la gente se entere. Ahorita se los digo, espérense a que entre el sindicato para entrar a trabajar a TRW. Es de lo peor que hay en las maquiladoras. Es de lo peor en cuanto a los abusos y en cuanto a los malos tratos que hay en esta maquiladora. Pues qué pena, realmente, pero qué bueno que lo dices, Pancho. Mira, aquí estamos nosotros, aquí está el programa, aquí está Alfredo. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar en lo que tú nos pidas. Yo creo que entiendo, comparto, así como tú procuras un bienestar de la clase trabajadora, yo tengo mi lucha por erradicar la corrupción política
y todos andamos en lo mismo. Que también es un una lucha titánica, ¿eh? lo único que no, nos distingue ahorita hasta hoy, Pancho, es que yo no le he pedido cita a la gobernadora. Oye, vamos a traer una cita bíblica. Oye, vamos a traer una cita bíblica. Es más fácil que pase un camello por el ojillo de una aguja a que tú y yo logremos nuestros objetivos. sí, los vamos a lograr. Sí, porque mira, son muchas cabras. Estamos en un mundo de corrupción. Tú tratas de luchar la corrupción sindical, la actitud mísera de las empresas de explotar a los trabajadores sin tomar en cuenta, qué raro, ¿verdad? Paradójicamente, una mayor productividad de la empresa. Nosotros tratando de erradicar la corrupción política, que también, tú sabes, está enquistada ahí y es algo, pues no es titánico, porque estos son conchudos a morir. Pero es la misma lucha que nos une, Pancho. Aquí está el programa, aquí está Gerardo Cortinas, aquí está Alfredo. Y realmente pues nos sentimos orgullosos de contar con tu amistad. No, igualmente. Les agradezco mucho a ti, Alfredo. Y decirte una cosa, ya para concluir. No, pues, como, ya para despedirnos, a ver, Alfredo. Como corolario, porque nos gana la pasión. La pantalla aquí. Nos quedan 10 minutos. Ya está durmiendo. Oye, no. Fíjate que, pues, Yo trabajé muchos años en las maquiladoras, muchos años, y trabajé, también fui líder también muchos años, pero también trabajé muchos años. Curiosamente, los problemas del 2024 son los mismos problemas que en 1988 yo enfrentaba cuando empecé en las maquiladoras. Esto nos da... Es la misma historia. La misma. Es lo mismo. Nomás que ahora ya le pusieron nombre y apellido. Más rimbombantes. Antes el maltrato era... Antes era maltrato. Ahora es acoso o bullying laboral, porque cuando las maquiladoras llegaban aquí en Chihuahua, a la gente le pegaban, a la gente le encerraban. Cuando la producción no salía, le cerraban las puertas de la maquiladora para que no se fueran hasta que saliera la producción. Horas extras sin pagarse. Entonces siguen sin dar el equipo de seguridad, siguen maltratándolos, amenazándolos, pagándoles mal. Te digo, la misma, es cíclico, lo mismo. Es increíble que no haya avances, porque el gobierno nunca preparó. Yo no digo que no tengamos mano de obra, la tenemos excelente, mano de obra en Chihuahua, pero nunca nos hemos preocupado por traer empresas con tecnología de punta. De nada nos sirve tener 300 maquiladoras que contraten 5,000 trabajadores cada una. Preferible tener 3,000 empresas que contraten 200 trabajadores cada una, nomás que le van a pagar 1,000 pesos diarios, porque traen tecnología de punta. Claro. ¿Sí? Porque es menos desgaste para ellos, para los trabajadores, porque es un trabajo más tranquilo, es un trabajo menos agotador, es un trabajador menos tensionante. Ya en muchas maquiladoras enteras luego hay gente que está enferma de los nervios, de la presión que tiene. Sale la gente y le dice, ¿por qué va tan cansado? No, me tienen 5 estaciones, dice tú, válgame, es que poca madre. Pero aún así le dices, afíres al sindicato, es que tengo miedo que me corran. pero pues bueno, es un placer siempre estar aquí contigo y gracias por permitirme decir lo que yo quiero, decir lo que yo siento. Porque no en todos lados te dejan eso. También se cuidan mucho. Sí, sí. No en todos lados te dejan decir lo que tú quieres ni lo que tú piensas. Y creo que eso debo reconocerse aquí en tu programa de Cultura y Política, la apertura, la libertad, casa, ¿verdad? Para decir lo que uno siente. Y espero que me escuchen, como seguro estoy, muchos trabajadores, para que vean que ellos tienen en sus manos su futuro inmediato, mediato, posterior, pero sobre todo tienen un arma en sus manos, que es la libertad sindical, para mejorar sus condiciones de trabajo. Pues sí, efectivamente yo creo que así debe ser, y si alguna, yo te reitero otra vez, sobre todo aquí con el aval de Alfredo, aquí tienes tu casa, cuantas veces quieras venir a platicarnos, a comentar algo, nosotros nos encargaremos de difundir este programa, Pancho, en la que realmente pues colaboramos, somos empáticos en esta lucha de... Pues que no se va a acabar, ¿verdad? No se acaba. Sigue. Pero queremos poner nuestro grano de arena, que quede palpable nuestro esfuerzo
Y ojalá y que otras personas nos pudieran acompañar en esta lucha, sí, de lucha social. Esto va a crecer. Nosotros el próximo viernes vamos a estar en las maquiladoras de las Américas entregando volantes, invitándolos a sindicalizarse y a denunciar que en TRW hay oposición de la empresa a que constituyamos sindicatos. No, si quieren nos invitas y nos vamos, nos llevamos las cámaras. Están invitados el próximo viernes. ¿Verdad, Rodolfo? Sí. Para transmitirlo en vivo y luego ya ver qué... El viernes desde las 2:30 vamos a estar volanteando afuera del Parque Industrial Las Américas. Bueno, pues es todo. Ya ve, aquí tiene a Pancho Salcido, ex diputado, ex líder. No, sigo siendo líder obrero. Ahora convertido en un prospecto de líder sindical para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones humanitarias de miles de chihuahuenses que trabajan explotados en las maquilas de Chihuahua. Pues por nuestra parte es todo, le agradecemos como siempre su presencia y pedirles que compartan este programa lo más que puedan. Realmente este mensaje de Pancho Salcido debe ser conocido por toda la gente de Chihuahua y no solamente los trabajadores. Les agradecemos como siempre su presencia y aquí nos vemos sin falta el próximo jueves. Hasta entonces.